ver con esa sonrisa ahorita, ¿eh? Señores, estamos empezando. ¿Cuántas horas más o menos que vamos a durar? Como 8. Son 18 kilómetros. 18 kilómetros. Nada, me callo y vamos a seguir porque no estamos quedando atrás. Hello, bienvenidos oficialmente al vlog del Pico Duarte. Acabamos de llegar a la primera parada que se llama Los Tablones. Tenemos como una hora caminando ya. Seguimos bien, todavía vamos bien. Te van a poner los comentarios y que diablo, ustedes sí son lentos. Lo peor hasta ahora, estamos empezando, pero ya le puedo decir lo peor, es cargar la mochila, porque ahí tú tienes que tener tu agua, todos tus snacks, toda tu vaina, y ustedes saben que yo tengo problemas de espalda, así que esta es la parte no tan chula. Y me voy a quitar ya te abrigo porque ya no hace frío. Estas son las malditas vainas por las que yo no me inscribí. Yo no sé por dónde yo me metí. Todo el mundo va por el piso y yo ando en la nube. Loco por caerme. Chacho, yo me caigo y caigo allá abajo en el tetero. ¡Santo Padre! No ven. Es Dios que me está llamando ya. No, mía, tú te tiras por aquí, Caini. Oye, yo me tiro por ahí. Que... Carlos, cuidado que hay un precipicio. Maldita madre del diablo. Fashion blogger, tenis, última generación. Carlos cayéndose. Mira, aquí está bajito. ¿Por qué dejaste el palo? Coño. Maldita sea. Ahí la. Opa. Día 1, hora 3. Y esta. Ya esa se está yendo también. Déjame ver esta. Se fue esa ahí. ¿Dónde estamos? En el Alto de la Cotorra. Alto de la Cotorra. Estamos en el Alto de la Cotorra. Estamos en otra parada y estamos snacking. Chocolates. Ay, señores, yo no pude grabar, pero eso casi le cae arriba. Ala, eso. Eso. O sea, eso es. Y míralo con la otra suela. Me pasa como Parent Trap. Este es el momento en el que yo empiezo a pensar: ¿por qué rayos yo vine para acá? O sea. Ya. Estamos en la laguna. La laguna no tiene nada. Nada de laguna. Claro. Yo quisiera saber qué laguna es esa. A una altura de 1735 metros. Ah, no, mentira, son 1900. Y todavía falta todo eso. Estamos saliendo de laguna, no sé qué cosa. Y vamos a entrar a Arrepentimiento. Pero miren. The view. ¡Qué príncipe! ¡Wow! Señores, Alicia anda como un mulo, le está dando con todo a pie. Y mira a este señor que... Es... Mira, a ver, me lo pido. Es un mulo, güey. A pie entero. El que goce es el que gana. Estoy nueve, sí. Los pies. Mira cómo baila. Aquí estamos. Lo que decidimos seguir a pie. Porque mucha gente se fue en mula. Y miren qué lindo. ¿Cómo fue? A mí me lo quitaron el mulo. Este sí es un mulo. Las nubes. Miren qué
Ah, pero... Aquí. ¡Hemos llegado! Aquí llegamos con partición. Alicia ha sido la más dura del viaje, realmente. Esa mujer no ha llevado, no ha sacado la milla todita. Muy stylish yo. Con mi poncho. ¡Hola! ¡Hola, chiquito! Ven tú a donde nosotros, pero no nosotros a donde ti. ¡Hola! ¿Cómo estás? Bueno, ya me recuperé un poco porque me puse a comer. Pero oficialmente llegamos a donde vamos a dormir hoy. E hicimos el viaje en 8 horas y 23 minutos. Sí. Bueno, señores, el vlog ayer terminó temprano porque nosotros llegamos aquí a compartición, arreglamos todo para dormir y nos dormimos de una vez. O sea, cenamos y nos dormimos de una vez. Pero, hello, día 2. Estamos en compartición, estamos recogiendo todo. Son las 4 de la mañana, nos levantamos como a las 3 y 15. Como a las 3 y 15, 3 y 20. Y nada, estamos recogiendo todo para salir al pico. ¿Me buscan un boleto? ¡Ay! ¡El final de los muñequitos! ¡Ay, señores! Lo logramos. Llegamos 3. Hicimos. A ver el amanecer. Y logramos, miren esta vista. No, sí, yo lo vi con la luz. Ay. Yo creo. Yo estoy demasiado cansada. Miren, miren eso. Esta loma está. Ay. ¡Hemos llegado! Coño, no se enfocó, pero llegaron. Ay, ay. Porque tú sabes que para el cono a mí se me descargó mi linterna en medio del viaje. Pero llegamos. Y llegamos a donde Duarte, pero aquí hace un frío. Puedo bajar ya. ¿Cuánto tiempo tengo sin verte? En verdad no quiero creerte. Cuando te fuiste quedó en mi mente llena de películas que tanto me creen. Sales de mi mente, me fui de aquí solo para verte. Subimos el pico a pie, bajamos el pico a pie, pero ya llegó la hora de andar en una mulita porque yo no puedo. ¿No puedo? Ya, caduqué. Quiero que vean la realidad del camino. Miren, esta vaina está llena de piedra y eso que nosotros vamos cómodos aquí en la mula, pero nosotros tuvimos que caminar esto ayer para abajo. Pero para abajo es mejor que para arriba. Pero miren eso. Eso es una locura. Esto definitivamente es un trote. Pero miren the view del otro lado. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Y aquí están estas mulas rebasándose una con otra, poniéndonos nerviosos. Después del pico, bajamos a donde dormimos, comimos, o sea, desayunamos, y seguimos directo para el valle. Acabamos de llegar, ¿y qué hora es? O sea, ¿cuántas horas duramos de compartición al valle? Muchas, como 6. Como 6 horas más tarde, aquí estamos, y aquí vamos a dormir hoy. Entonces, cuando ustedes llegan a el Valle del Tetero, no es donde yo le enseñé que no había nada, sino que estamos aquí, enseña para allá. Pueden ver que hay una caseta, aquí está la cocina, aquí están las casas de campaña, nuestras casas de campaña, mírenlas ahí. Allá hay baño, sí hay baño, no tienen que hacer nada en la naturaleza. Y por último, aquí va a estar la fogata. No está prendida todavía, pero la van a prender un poquito más tarde. Pero aquí es donde vamos a estar la noche de hoy, mañana el día completo, y ya entonces el domingo en la mañana nos vamos todo el mundo para su casa. Pero this is our place. ¡Vamos! En un pote sobrino, ve lo que bebe ese hombre. Aquí andamos sobreviviendo, aquí no andamos en adivinanza.
cero de eso. Un aplauso a los muchachos que bajaron para preparar esa cosa. Allá en compartición era literal como un charquito con un, ¿cómo se dice? Con un tubito. Con un tubito que traía agua del río. Un caño. Que era demasiado, que en verdad era incómodo porque era como un cosito de agua chiquito. Pero aquí hay que bañarse en río, que es no muy placentero porque es demasiado frío. Pero ahora estamos de camino a la ballena. Un río aquí. Y ahí camina 10 minutos para llegar. Pero ya estamos llegando. Así que vamos a ver. Pero miren, 10 minutos que hay que después. Hay que ir de regreso mojado con frío. Miren, pueden ver por ahí un chin ya el río. Pero seguimos. Supuestamente di que muy lindo. Y llegamos a la ballena. Debajo del sol. La luz que se aparece frente al mar. Cuando se esfuma en la oscuridad. Antes de que volvamos a empezar. ¿Qué es lo que tú tienes? Si tú... This morning, make the mistake of turning on the TV. Nothing but bad news, empty ever news rolling on the screen. Oh, walk to the kitchen and make myself a cup of coffee. Wave at the old man, get in a suntan on his balcony. Oh, yeah, we both have been stuck in our apartments for 2 months too long. We don't even get along, but the world just fell apart straight out of the blue. So in my mind I whisper ciao and I take myself to Tuscany, Italy. Riding on a Vespa in a sunflower field, yeah. Warm wind blowing and birds are singing in cypress trees. Tuscany, Italy. Eating carbonara and reading Machiavelli while the world ends, that's where I will be. Ya estamos regresando. Ya salimos del tetero hace como una hora, no sé. Vamos por mitad del camino, pero ya estamos volviendo. Volviendo ya casi, llegando. Yes. Fuimos. Terminamos el trip y estamos así. Ella. Celebrando. Celebrando y yo estoy aquí con papita. Terminamos, señores. Y esto va a ser un video diferente. Game time, bitches. Y les presento a mi novio. ¿Vas a decir con él? Oye, mi amor. ¿Qué te he dicho? De la part de tous vos amis du CET, merci, à bienvenue.